disfraces de niña y de niño para este Halloween? Bueno, pues quédate al final de este video para que veas todo de principio a final. Bueno, pues yo antes de que nada quiero decirte que por favor, si te gusta este video de estos dulceros, lo compartas con tus amigos, regálame una manita arriba, suscríbete a mi canal, toca la campanita que es lo más importante para que te estén llegando todas las notificaciones y por favor compártelo para que esta familia de manualidades de Vero crezca cada día más. Y los cursos que voy a tener, que es el 16 de octubre en la ciudad de Tijuana, con la Navidad el día 9 de noviembre en Chihuahua, el día 15 en la ciudad de Guadalajara, 23 en la ciudad de México y la primera semana de diciembre en La Paz, Baja California. Bueno, pues vámonos a realizar este maravilloso proyecto. Vamos a hacer unas patitas de bruja porque vamos a hacer un sombrero de bruja de dulcero y aquí tengo yo ya las plantillas. Vean, esta fue la plantilla. Les digo que yo todo lo hago a mano. Aquí está mi plantilla. Ya voy acomodando qué le pongo, qué le quito, qué le hago. Lo recorto y ya queda aquí así. Esta es como ya queda mi plantilla. A esta plantilla yo la voy a recortar un poco más. ¿Por qué? Porque recuerden que lo voy a poner con el foamy y tengo que recortar la que quede más pequeña. Entonces yo voy a recortarle las orillas a que me quede más chica para el momento de unir una con la otra se pueda pegar fácilmente. Recorto, está, corto. Y vean, ya quedó chiquita. Entonces, a esta yo se la voy a poner aquí. ¿Se fijan? Cómo me da el espacio para yo poder poner lo que es este, mi otra parte de aquí de arriba y ya que me quede así. ¿Checan? Ok. Bueno, ahorita vamos a pegar esto y vamos a hacerle la parte de arriba. Bueno, aquí yo ya corté la otra zapatilla de la brujita y le voy a poner aquí el foamy. El foamy nomás, el silicón. Ya que tengo aquí el silicón, lo que voy a hacer es agarrar alambre plano, que es este, para poderle dar como el movimiento a la... a la pata, al pie, a lo que sea. De mi brujita. ¿Está? Listo. No se lo voy a poner hasta arriba porque de hecho no ocupamos que esté tan alta, tan grande mi pata de la bruja. Más o menos como hasta aquí va a ir. Entonces lo voy a cortar de este lado. Y le ponemos encima el otro foamy negro. De este lado. Entonces le agarro por las orillas. Thank you.
aquí yo voy a medir y voy a hacer esto, fíjense. Voy a plisarlo. Pero al momento de amarrar, yo este me lo voy a traer hacia arriba. Para que me quede una patita hacia arriba y la otra hacia abajo. Y aquí yo ya voy a amarrar. ¿Listo? Para que me quede así de esta forma. Y aquí corto esgado, así que quede esgado de un lado y del otro. Y este ya se lo voy a poner yo de este lado. Le corto bien esto, lo pego de este lado y le pongo su cascabel. Y ya quedaron mis patitas del sombrero de la bruja. Lo voy a poner aquí a un lado. Y vamos a iniciar con el sombrero. Voy a quitar todo esto que ahorita no me sirve. Y voy a tomar el sombrero, ¿sale? Aquí lo vamos a hacer en negro mate. Yo ya puse esta base y empecé a cortar. Y este va a ser como el forro de mi gorro. Vean, aquí quedó. Voy a ir haciendo a un lado lo que no voy a necesitar. Este, igual voy a hacerlo en cono de la misma forma del otro. Pegarlo. Listo. Y vamos a hacer lo mismo. Antes de pegar, voy a ponerle la asa. Está aquí. Sí, así. Se la voy a poner, pero vamos a forrarla con listón. Aquí yo voy a agarrar este que es morado y se lo voy a pegar. Igual no corto, lo puedo doblar para no cortarlo, lo doblo. Y recuerden que vamos a pegarle bien las orillas con silicón. De un lado y del otro.
y estas las voy a poner de este lado. ¿Sí? Agarro un lado, le pego, agarro el otro y también le pego. También aquí, antes de forrarlo con el negro, voy a ponerle todos mis conitos que tengo aquí de tul hacia arriba de mi gorro. Bueno, pues aquí ya quedó todo alrededor, el tul y la tela que trae mariposas plateadas. Y ya lo que vamos a hacer es forrarlo. Si ven, hay que forrarlo antes para que todos estos detalles... Digo, después para que todo esto se tape al momento de ponerle ya nuestro foam. Entonces ahorita lo que vamos a hacer va a ser forrar el cono. Bueno, aquí yo ya tengo forrado mi conito, que esto es lo que va haciendo mi sombrero de bruja. Y aquí ya vamos a empezar con los detalles de mi gorro. De este lado tengo yo este cuadrito que lo voy a forrar de plateado. Digo, no lo voy a forrar, voy a cortar este plateado en cuadro. Igual para que me quede más gruesa o más dura la hebilla. Puedo cortarlo y forrarlo, así lo voy a hacer, así lo voy a forrar. Sí, ahorita vamos a hacer los retoques. Entonces, este lo voy a cortar más chiquito. Para alcanzar a pegarlo. Entonces hago esto y pego así. Del otro lado hago lo mismo. Ya que está así, recorto. Corto y recorto. Listo. Y ya aquí ya le voy a hacer unas perforaciones para que sea mi hebilla. Ahorita se las hago. Bueno, aquí bueno. Yo ya hice este fajito, que es el que va a llevar lo que es mi sombrero. Voy a buscar lo que quiero el frente. Está, vean cómo va agarrando forma mi gorrito. Y de aquí, pues yo ya le, como no va a quedar totalmente recto porque trae la ruedita, aquí yo ya la vuelta, perdón. Aquí yo ya voy a tratar de amarrar, de pegarlo así,
Ahorita le voy a acomodar bien ahí. Pero aquí ya está mi gorrito de la parte de abajo. ¿Listo? Aquí agarro, corto. Y ya quedó mi gorrito de bruja aquí. Pero esto todavía no termina porque le vamos a poner lo que son nuestros pies. Aquí están. Estos van a ir saliendo de aquí de lo que es mi sombrero. Lo vamos a salir, lo vamos a hacer que salga, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pues le vamos a agregar aquí se lo vamos a pegar así. Sí, así. Lo vamos a juntar. Está. Y aquí le vamos a poner un palito para ponerlos aquí abajo. Estoy pensando si se los pongo abajo o se los pongo aquí adelante. Yo creo que se los vamos a pegar de adelante. Y aquí pues yo ya le voy a poner mis accesorios o patitas de la bruja. Aquí voy a tratar de que se peguen bien. Queden así. Estas se las pueden poner así como hacia una hacia abajo, la otra hacia arriba. Y ya quedó lo que es mi gorrito de bruja. Dulcero. Vean, déjenme quito ya todo esto de aquí. Bueno, pues así ya quedó este gorro dulcero para las niñas en Halloween. Y aquí pues ya nada más el montón de dulces. Y la verdad a mí me encanta porque, bueno, para mí quedó espectacular. Ahí están sus piecitos, ahí saliendo, ya se los ponen como ustedes quieran. Ahí están, miren, para eso es el alambre, ¿no? Para que ustedes lo puedan acomodar como a ustedes les guste. Pues este es el de niñas y este es el de niño. Los dos me encantan. Pues yo digo, ay, a los niños que se les puede poner casi nada, pero bueno, aquí está, este ya quedó también muy, muy lindo. Pues el de niña también quedó espectacular. Bueno, pues si te gustan estos videos, compártelos con tus amigos, regálame una manita arriba, suscríbete a mi canal, que es lo más importante, toca la campanita para que te estén llegando las notificaciones de todos mis videos y recuerda que Vero López va a estar con estos cursos maravillosos de la Navidad en Tijuana, que es el más próximo, va a ser este 16 de octubre con nuestros amigos de Distribuidora Landis. Voy a estar el día 9 de noviembre en Chihuahua. Voy a estar el día 15 de noviembre aquí en la ciudad de Guadalajara. El 23 de noviembre voy a estar en la Ciudad de México. Y por supuesto, la primera semana de diciembre en La Paz, Baja California, con nuestra amiga de Lolitas. Bueno, pues yo estoy contentísima. Todos estos cursos van a ser sobre la Navidad, donde vamos a ver detalles, envolturas, arreglos y canastas empresariales para que te enseñes a hacer todo lo de la Navidad con estos productos. Y bueno, pues por favor, vete a la página de Bemi, donde vas a encontrar todo lo que manejamos en estos detalles de bolos de Halloween y muchísimas cosas más. Bueno, yo no me despido sin antes desearte la familia de manualidades de Vero, Vero López, mis hijos y Convegram, la empresa de globos metálicos más grandes del mundo. Muchísimas,
pero muchísimas bendiciones millonarias. Hasta la próxima. ¡Mua!